Yo soy Pablo Palazzi, soy abogado y profesor de Derecho en la Universidad de San Andrés en materias de Derecho y Nuevas Tecnologías. Eh, aquí a mi izquierda tengo en primer lugar a Eleonora Rabinovich, eh, que trabaja en la Asociación de Derechos Civiles y la conozco hace mucho tiempo y tiene un gran expertise en temas de derechos humanos y Nuevas Tecnologías. Eh, luego eh, Pablo Vargas. Pablo Vargas es investigadora de la Universidad de, de San Andrés. Y bueno, también la conozco porque dialogamos mucho en la universidad eh, y me ha ayudado mucho en clases. Este, y después tenemos a María Adriana Baez Ricardes, eh, que vino de México y es del IFAI. Eh, y también va a participar en este evento. Eh, tuve la suerte de estar en el IFAI hace más o menos un mes y me sorprendió la cantidad de gente que trabaja ahí y todo lo que hacen por el acceso a la información pública y la protección de datos. Pero es, es verdad que son 450 personas ¿no? en el IFAI. Eh, imagínense cuando seamos 450 acá. Este, así que bueno, eh, para empezar, entonces empezamos con este panel que el tema es libertad de expresión y privacidad en Internet, la atención permanente, los riesgos, la prevención, eh, Big Data e Internet de las Cosas. Eh, y cada uno de los expositores va a hablar sobre un tema distinto, pero eh, yo sugiero que primero expongan y después eh, abrimos para, para preguntas. ¿sí? Así que bueno, bueno. Gracias Pablo, gracias a a los organizadores por invitarme a, a participar de, de este panel y, y de este evento en el que la realidad es que vine a escuchar y aprender más que a exponer. Y bueno, también gracias Pablo por la presentación. Voy a tratar, el, el panel era, era bastante amplio y yo me, me, traté de enfocarme en algunos temas sobre los cuales eh, tengo más experiencia práctica desde, desde mi trabajo en la DC y en, y en temas de, de libertad de expresión. Sé que después seguramente mis otras dos compañeras es un panel de mujeres eh, se van a enfocar en, en temas que están más vinculados con privacidad de datos personales y yo quería empezar haciendo voy, voy a hablar de, de tres cosas que están vinculadas con, con las tensiones que existen entre la libertad de expresión eh, de los niños y de las niñas y también de la sociedad en general eh, cuando entran en tensión con distintos aspectos vinculados con, con la privacidad y con la protección de, de los derechos de otros derechos Diferentes al de la libertad de expresión en el caso de, de los niños y de las niñas. Y, y lo primero que quería decir es: bueno, cada vez que hablo de libertad de expresión digo lo mismo, pero está bueno comentar y, y, y resaltar una vez más que, por suerte, tenemos un marco normativo súper generoso en materia de, de protección de la libertad de expresión, eh, que, que es el sistema interamericano y que protege a la libertad de expresión en una serie de expresiones, en una serie de contenidos, incluyendo muchos contenidos que no nos gustan, que son chocantes, ofensivos, pero que también están protegidos, incluyendo una gran cantidad de medios, eh, como por ejemplo los medios digitales, como por ejemplo Internet y como por ejemplo también los medios de comunicación eh, más tradicionales. Eh, que protegen muy especialmente al interés público, al discurso de interés público, y que en cambio hay otros discursos que están fuera de toda protección, como por ejemplo la pornografía infantil, que en realidad ni siquiera se trata de un discurso y que está completamente por afuera de la protección del sistema interamericano. Eh, el propio sistema interamericano establece cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede restringir excepcionalmente la libertad de expresión, que es un derecho muy importante para para nuestra democracia, para poder ejercer otros derechos y por eso el sistema interamericano le da una gran importancia y lo pone casi por encima en la pirámide de todos los derechos que protege. Y una de, de las excepciones eh, eh, está incluso en el, en el propio artículo en el cual se defiende la libertad de expresión y que tiene que ver con los derechos de las niñez. En el, en el caso es el artículo, el famoso artículo 13 que todos los abogados repetimos muchas veces. Y una de las excepciones tiene que ver eh, digamos, el sistema interamericano, la única excepción, por ejemplo, que pone a la prohibición de la censura previa, que es, digamos, el, la piedra fundamental de la protección de la libertad de expresión, justamente tiene que ver con proteger a los menores en el acceso a los espectáculos públicos. Esto lo pongo como un ejemplo de cómo ya en, 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 desde la propia Convención Americana, en, desde el propio texto normativo, en la protección de la infancia es una de las excepciones a la libertad de expresión. Por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? cualquier tipo de restricción. Por otra parte, la Convención Internacional para los Derechos del Niño también habla de libertad de expresión, en este caso hablando fundamentalmente de los derechos de la infancia. Esto es importante decirlo, los niños tienen y hay que respetarles su propio derecho a de la libertad de expresión. Esto incluye muchas cosas, incluye libertad de opinión, es decir, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, y libertad de buscar, de recibir información por todos los medios. Eh, eh, esto incluye eh, libertad, digamos, el derecho a recibir información de los medios de comunicación. Y también, como, digamos, como contrapartida, digamos, una protección también de los niños eh, a su derecho a la privacidad, es decir, que no se produzcan injerencias arbitrarias. Esto es, no cualquier injerencia es arbitraria, pero en principio arbitrarias a su vida privada, a su honra y a, a su reputación, en los términos de la Convención eh, Internacional de los Derechos del Niño. Esto fue simplemente un panorama para poder contar que, que tenemos un amplio marco de protección de la libertad de expresión, que también los niños y las niñas tienen libertad de expresión que los estados deben garantizar, eh, y que también tienen derecho a la privacidad, a la imagen, al honor, que muchas veces entra en tensión con la libertad de expresión. Entonces la pregunta es cómo hacer regulaciones, marcos normativos, cómo resolver estas tensiones que se producen respetando todos los derechos que nosotros como, como estado suscribimos a través de las convenciones de derechos humanos. Y voy a hablar de tres situaciones. Una que, que estaba puesta ahí al final de, de los ejemplos del panel tiene que ver con qué pasa cuando los medios usan información eh, que es tomada de las propias redes sociales, eh, eh, información, digamos, generada por los propios niños y niñas. ¿Qué pasa con esa información? Y yo me acordaba de, de, de una conversación que habíamos tenido con, con funcionarios de la Defensoría del Público. Eh, que me parece un organismo muy interesante porque actúa sobre la base de, de recomendaciones, de mediación, no tiene poder coactivo, pero tiene influencia a través de sus dictámenes y de acercar a las partes cuando existen eh, violaciones de derechos, cuando existen problemas, y me parece que tiene un, 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 un approach muy interesante como agencia estatal desde, desde un poder de, de, de tratar de convencer, de, de, de unir a las partes. Y, y, y hablábamos de esto porque ellos habían recibido muchas denuncias de, de, de casos en los que se habían utilizado, por ejemplo, fotografías que habían sido subidas por, por, por niños eh, a, a las redes sociales para documentar noticias, en general noticias eh, de víctimas de distintos delitos, eh, cuya resolución, eh, digamos, eh, no se había terminado, digamos, eh, eh, eran casos públicos de resonancia pública, casos policiales en general. Entonces, la, las preguntas que nos planteamos era, bueno, ¿qué está en tensión acá? ¿La libertad de expresión de los medios y la privacidad de los menores? ¿El derecho al honor de los menores? ¿Qué pasa cuando esos niños eh, desafortunadamente ya fueron víctimas de algún delito por el cual digamos no están más vivos? digamos ¿Qué es lo que está en juego? ¿El del honor de la familia? Eh, ¿Qué pasa con, la, con los principios de finalidad, de consentimiento que, que uno presta para, para, para que esas fotografías se publiquen en un marco determinado donde hay digamos, una expectativa de que no van a salir de esa red social, no van a ser utilizados en un medio masivo de comunicación eh, distinto al de esa red social? Eh, ¿Qué pasa en los casos en los que hay un interés público por publicar una imagen digamos, porque se trata por ejemplo eh, incluso en protección de, de los propios menores digamos, puede existir casos en los que la publicación de determinados contenidos eh, favorece digamos el interés superior del niño en, en los términos en los que están planteados. y yo eh, eh, quería contar un caso eh, en el que la defensoría actuó. Eh, y que muestra, digamos, muchas cosas que no tienen que ver solamente con lo que estamos hablando acá, pero que tienen que ver con, con, con la cobertura que hacen los medios, muchos medios de comunicación de temas que, inclu, que incluyen a menores, eh, y algunas pautas que sentó la Defensoría vinculado con, con el uso de imágenes. ¿no? Este era un programa de televisión en, en, un, en un canal de televisión bastante, bueno, que tiene mucha audiencia en el que se mostraba unas imágenes de menores que habían sido distorsionadas que habían sido tomadas en este caso de Facebook y del cual se los señalaba como integrantes de una banda de delincuentes juveniles que actuaban en una villa y a los que se vinculaba con el asesinato de un policía. O sea, un hecho bastante grave, incluso para esos menores que habían sido señalados. La cobertura, eh, digamos, cumplía con todos los requisitos que podemos decir de estigmatización de los menores. Es decir, hablaba de menores delincuentes y asesinos, la banda de los monoblogs, eh, eh, según el relato, digamos, del propio dictamen de la, de la defensoría. Se hablaba de. Eh, bueno, vamos a ver fotos. Yo marqué una de las cosas que leí porque me, me pareció muy fuerte el testimonio que da la defensoría de cómo había sido este caso. Vamos a ver las fotos que ellos mismos subieron a las redes sociales. Así se fotografiaban. Son muy chicos y la mayoría están detenidos. Te va a llamar la atención la foto en la que uno es muy chiquito y porta un arma. Son tontos porque eh, se mandan solos con estas fotos y los van a agarrar. Bueno, esto decían los periodistas en la cobertura. El problema es que las fotos habían sido tomadas por un grupo que se llama Actores de la Villa que es un grupo de, de teatro que había firmado un corto y era un backstage era un backstage de una película que habían hecho los chicos eh, que habían participado en una actividad cultural eh, de la villa a pesar uno, uno de los testimonios que dice uno de los niños es a pesar de que su cara parecía eh, parcialmente cubierta el denunciante dijo que en el colegio me reconocieron todos y luego dijo tengo miedo porque además en el informe dicen siguen siendo buscados por esa imagen a mí me pueden detener, ¿me puede parar por la calle? ¿Mataron a un policía? Si me agarran en la calle, me pueden llevar, me van a matar. O sea, ponía en riesgo la propia seguridad de los chicos que ya están en condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué dice la Defensoría? La Defensoría dice, bueno, tomar información de las redes sociales. ¿Qué, qué, qué sucede con esto? Bueno, merita una serie de cuidados. No es, que, no es que la Defensoría dice está mal per se, sino que, en primer lugar, chequear la información, es el ABC del periodismo. Es decir, acá había habido información inchequeada que había puesto en peligro la vida de la seguridad de la vida de, lo, de los niños. Luego, bueno, resalta el estigma y, y, y la cobertura discriminatoria, pero parecía un caso bastante paradigmático de cómo podía ser mal utilizada esta información por los medios tradicionales en este cruce entre, entre medios tradicionales y redes sociales. Lo bueno es que eso terminó con una mediación, un pedido de disculpas y una cobertura especial sobre el otro lado del barrio, como decían los chicos que querían ser mostrados, es decir, con, con las cosas buenas que ellos también podían hacer, incluso en las condiciones de vulnerabilidad en las cuales vivían. Otro de los temas que me parecía, y, y creo que voy, ya me están diciendo que tengo que terminar, así que el, el último lo voy a dejar para, para las preguntas, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el, con el filtrado, digamos, de contenidos en casos de uso o abuso de imágenes o contenidos sobre niños. Esto me parece que también tiene mucho que ver con las tensiones entre libertad de expresión y, y privacidad. Y en ese caso quería mencionar también otro tema de Argentina. Uno de los temas que, que, que se está discutiendo en toda la región tiene que ver con eh, cuáles son las condiciones de actuación de los intermediarios de Internet. Eh, uno de los intermediarios, digamos, más conocidos son los buscadores, digamos. ¿Qué pasa con la información que circula en los buscadores? ¿Son responsables, no son responsables? ¿Se pueden establecer eh, obligaciones de, de, de filtrado, de desbloqueo, de, de, de indexación para determinados contenidos a futuro? Es decir, muchas de estas cosas que están discutiéndose y donde está claramente involucrada la libertad de expresión, nuestra Corte Argentina. Eh, ya lo resolvió en un fallo reciente que se llama el fallo Rodríguez, que no tiene que ver con menores, pero que está vinculado en uno de los puntos con información de niños. Y uno de los temas que me interesaba mencionar es que en ese fallo la Corte dice que no hay manera de establecer una medida de tutela preventiva, es decir, no se puede obligar a los buscadores a filtrar o bloquear eh, eh, para el futuro determinadas informaciones, es decir, una suerte de medida preventiva en relación a, a que... Eh, cierto tipo de contenido que ya fue reputado ilícito no se vuelva a repetir. Esto no es posible porque sería una medida de censura previa. Sin embargo, la Corte dice que en algunos casos absolutamente excepcionales eh, y en los cuales menciona algunas situaciones vinculadas con menores, eh, estas medidas de tutela preventiva serían, digamos, posibles bajo una orden judicial. Eh, esto me parece interesante porque bueno, sería una excepción, digamos, al principio de censura previa establecido por la Corte Suprema. También, digamos, en ese fallo, que es muy importante, el, la Corte responde eh, a la. me ponen una, una sonrisa que <laughs> me invita a, a ir callándome. Pero para terminar, digamos, sí me parece importante. Eh, eh, remarcar, digamos, bueno, cómo fue la protección de la Corte Suprema, cuáles son los desafíos vinculados con, con, con estos contenidos que toman los medios de otros medios. Y luego para las preguntas, dejo el, el último punto sobre el que quería referirme y es qué pasa con las regulaciones eh, y con los proyectos de ley que utilizan, digamos, el, el objetivo de proteger, digamos, el interés superior del niño. Eh, cuando no son proporcionadas, cuando no están en, en, en armonía y, y cuando no son acordes a otros valores como la libertad de expresión. En Argentina tuvimos varios de estos proyectos, sobre todo de regulación de filtrados obligatorios de determinados contenidos como pornografía, eh, y, y, digamos, bajo mi punto de vista y, 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 digamos, de otras organizaciones de la sociedad civil, pudieron haber sido muy problemáticos en caso de haber sido aprobados. Y lo dejo para las preguntas, por si me quieren preguntar. Eh, perdón por la... Por haberme extendido un poco y gracias por la invitación de nuevo. Hola, eh, bueno, yo soy Paula, les agradezco mucho eh, a todos eh, los organizadores de este evento. Fueron dos jornadas muy nutritivas eh, por lo interdisciplinarias. Yo soy abogada y, y lo, que, lo que me proveyeron estas esta jornadas fue el, el material. Eh, de la realidad donde opera el derecho, digamos en particular eh, estaba leyendo el informe de UNICEF que, que estaba eh, disponible en mi mesa y, y una de las cosas que es, eh, surgía de ese informe que me pareció muy interesante era algo que bueno yo tenía pensado exponer y son eh, cómo los los chicos, los niños, niñas y adolescentes utilizan la tecnología, estas conclusiones de que son parte de su vida cotidiana. Esa es una realidad sobre la que el derecho tiene que operar. No es algo excepcional, no es algo que utilizan esporádicamente, sino que el derecho tiene que contemplar esta realidad de que lo que para nosotros era la televisión en otro momento, hoy son las tecnologías, las redes sociales, los buscadores y demás. Y el otro punto es que, como nunca, eh, estas tecnologías les permiten participar de la vida pública. No, no creo que haya, eh, anteriormente, no sé, pienso en mi infancia y demás, no teníamos esa eh, posibilidad de llegar masivamente con nuestras opiniones o con eh, nuestras expresiones a audiencias precisamente masivas. Entonces esa es la realidad. El derecho opera sobre esa realidad, como dije antes, y... Nosotros tenemos un, un derecho que ya está vigente que les garantiza a los niños eh, la libertad de expresión. Está en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 13, artículo 12, tienen libertad de opinar, libertad de expresarse. Pero además tienen otro derecho que se vincula estrechamente porque es una precondición, que es el derecho a la privacidad. Tienen derecho a que la recolección, eh, tratamiento, almacenamiento masivo de datos, como, se está, como permiten estas tecnologías, eh, resguarden su privacidad. Entonces, eh, esos son dos derechos humanos, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Eh, que uno es precondición del otro, todos sabemos, alguien hablaba de anonimato y todos sabemos que la privacidad es muchas veces una precondición, o no muchas veces, sino siempre una precondición para poder expresarse libremente. Entonces, lo que yo pienso es que eh, los niños, eh, el, cualquier tipo de regulación que, que quiera hacerse, o, eh, o no solamente regulación formal desde el Estado, sino el tratamiento de esta relación de los niños con la tecnología, tiene que hacerse en un marco de derechos humanos. No, no puede haber eh, otro tratamiento, otro abordaje de la temática que no sea dentro del marco de derechos humanos, que es libertad de expresión eh, y privacidad. Es decir, ¿cuál es la regla para mí? Bueno, la regla no difiere de, de la regla para los adultos, si se quiere, que es libertad de expresión sin vigilancia. Los niños tienen derecho a expresarse en libertad sin que se los vigile, sin que se los monitoree. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sin que sus datos sean recolectados masivamente, almacenados masivamente y demás. Esa para mí es la regla. Eh, y puntualmente el tema de la, eh, se ha dicho que la, la, la privacidad en la era de la información, la privacidad de la información es el derecho humano de nuestra era, y entonces es un derecho humano que les afecta particularmente porque son los más activos frente a esta tecnología. Ahora bien, también hay una realidad, cuando esta fórmula de libertad de expresión sin vigilancia, o este derecho a la libertad de expresión sin vigilancia, eh, es eh, cruzada con la seguridad, Ahí, bueno, el balance es otro, porque cuando hablamos eh, ya sea de seguridad en términos de el Estado teniendo que eh, combatir el crimen o la seguridad personal de los niños, hay que encontrar un nuevo balance a esta fórmula de eh, libertad de expresión eh, sin vigilancia versus seguridad. Entonces, el punto es, bueno, la seguridad, ¿en qué, en qué medida? Altera esta regla, o en qué medida debería alterarla. Eso es lo que los operadores jurídicos tenemos que aportar a este debate. ¿Es, es legítimo alterar esta regla y en, en qué medida, digamos? Entonces, eh, me parece que ese es el desafío. El desafío es que este marco de derechos humanos, eh, del que hablamos, la Convención de los Derechos del Niño y demás, puede servir para fortalecer o para debilitar esta regla. Y por debilitar no me refiero a, eh, a, a quitar protección a los niños, sino todo lo contrario, es cuando el marco jurídico tiene que ofrecer una excepción a esta regla de libertad de expresión sin, eh, sin vigilancia por cuestiones de seguridad. A eso me refiero con debilitarla. Entonces, en algunos casos, el marco de derechos humanos va a tener que proveer herramientas para que esa regla por protección a los menores sea más fuerte aún. Y ahora voy a dar algunos ejemplos que se me ocurrieron. Y en otros casos va a tener que prever excepciones. Uno de los desafíos es saber si eh, necesitamos una declaración formal de principios eh, de derechos digitales para los niños. O un Digital Bill of Rights. ¿Necesitamos eso para los niños? Bueno, ese es un primer desafío de los operadores jurídicos a nivel global hace falta un protocolo a la Convención de los Derechos del Niño que hable específicamente de derechos digitales o tal vez hace falta, de acuerdo a la realidad de cada lugar, eh, regular sectorialmente o, eh, o que los, el sector privado y, y los padres, porque cuando hablo de vigilancia o sin vigilancia me refiero al Estado, al sector privado y a los padres, eh, ¿cómo, ¿cómo en cada lugar se podrán poner en práctica? Eh, reglas distintas, sea de autorregulación o de regulación desde el Estado. Entonces, ese, ese es mi primer punto. ¿Qué detecte yo, por ejemplo, en relación con, con el Estado, con el, con el rol del Estado para el, la preservación de esta, de esta regla? Y esto que hablaba de debilitar o fortalecer la regla. Por ejemplo, en relación con los datos de menores y la seguridad, el Estado en general eh, ha, ha tratado de usar su, su poder. Para el combate del crimen, esa es básicamente la, la problemática del Estado frente a obtener datos. Entonces, por un lado, uno puede decir, bueno, es lícito que el Estado, eh, si el menor es el presunto autor de un delito, no estamos hablando de ser la víctima, sino de ser el autor de un delito, es lícito que el Estado acceda a datos de redes sociales de ese menor que puede resultar culpable de un delito. Podemos plantearnos, eso podría ser una de las eh, de las instancias en que uno tiene que decir, no, el marco de derechos humanos eh, fortalece esa regla de libertad de expresión sin vigilancia, entonces el Estado no debería tener derecho cuando sea un menor a acceder a ese tipo de datos. Por otro lado, el menor puede ser la víctima, y esa es, los menores víctimas de delitos es el ejemplo que se pone eh, más frecuentemente cuando, las, cuando el Estado quiere acceder a datos. Eh, que se encuentran almacenados en la tecnología que usan los chicos o, o, o en tratamiento. Por ejemplo, ahora todos sabemos Apple encripta, end-to-end, eh, to end toda, su, toda su información. Eh, bueno, el argumento que usan en Estados Unidos eh, lo, el, las agencias de law enforcement es, ustedes están poniendo en peligro la vida de un niño. Si nosotros no podemos acceder a esa información, eh, la vida de un niño, no ponen la vida de un adulto porque, bueno, el niño tiene un impacto más empático respecto de eso. Eh, y entonces dicen, eso no puede ser. Nosotros vamos a usar todo el poder del Estado para prohibir que ustedes puedan implementar tecnología que nos impida a nosotros salvar la vida de un niño y el derecho a la vida también es un derecho humano. Entonces, ahí es como que la ecuación se complejiza cada vez más. Respecto del sector privado, por ejemplo, hay muchísimas cuestiones que deben ser o autorreguladas o tal vez reguladas del Estado, como por ejemplo, bueno, en, tema, en temas educativos, establecimientos escolares, eh, es lícito, bueno, me apuro, eh, Internet de las cosas, de los, uno de los temas que estaba planteado en el, en el título. Eh, Internet de las cosas, uno podría decir, bueno, hacen falta estándares mínimos, por ejemplo. Uno de los estándares es, bueno, que el niño pueda saber si el dispositivo está activo o no, para saber si está recolectando o no eh, su información que la recolección no pueda ser permanente, es decir, eh, estamos hablando ya de un estándar de privacy by default. Eh, ese ¿Es ese el estándar que queremos aplicar para los niños en relación con los dispositivos e Internet de las Cosas? Eh, eso también es algo que deberá decidir la industria o que deberán decidir los reguladores y ese es el estándar que van a imponer. Eh, también tengamos en cuenta que parte de las... De la, de la forma en que los, los niños o los adolescentes se comunican, tiene que ver con esto que el contenido está siempre ahí. Ellos se pueden enganchar en una conversación de algo que dijeron hace dos meses. Poner un estándar de privacy by default también tal vez vaya en contra de, esta, de este modo en que ellos ejercen eh, la libertad de expresión y que tiene que ver con la permanencia del contenido. Entonces, esa es otra cosa que, eh, tal vez haya que discutir. Bueno, derecho al olvido, obviamente, ahora en el primero de enero entra en vigencia en California el primer experimento legislativo que yo sepa de derecho al olvido para menores. Eh, es una ley que fue aprobada el año pasado, entra en vigencia, como dije, ahora el primero de enero y que autoriza a los menores a pedirles a las empresas tecnológicas. Que, eh, que borren contenido que ellos hayan subido. Yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de, de, de derecho al olvido, creo que es no saber cómo funciona Internet, eh, que no tiene sentido, que crea más problemas de los que solu se soluciona, pero creo que también tiene que ver con cómo vamos a regular el consentimiento de los chicos. En Francia, por otro lado, está tratando de darles cada vez más posibilidades de que ellos presten consentimiento y decidan. Eh, sobre sus propios datos. Entonces, si ellos tienen posibilidad de decisión, también tendrán eh, que decidir sobre las consecuencias, digamos. Y eso tiene que ver con el empoderamiento. Tenía también como punto eh, estas prohibiciones eh, de, de publicidad, que se habló bastante acá. Creo que atentan contra la libertad de expresión, creo que el chico tiene derecho a recibir información y que no puede haber una prohibición a priori genérica de que reciban información simplemente por ser menores. Y por último, bueno, lo de los padres, que dije antes, eh, por supuesto el padre tiene, los padres tienen el derecho y el deber de preservar la seguridad de sus hijos, pero eh, la vigilancia es un límite, no sabemos cómo, por ejemplo, los brazaletes electrónicos. Bueno, ¿qué significa para un niño crecer bajo vigilancia, eh, bajo vigilancia remota? ¿Hasta qué punto saber que una máquina informa sobre ellos eh, no los lleva a mentir, a distorsionar? Eh, en definitiva, el efecto, el chilling effect o el, o el efecto de, eh, de, chilling effect. <laughs> eh, de inhibitorio, el efecto inhibitorio eh, que todos queremos evitar respecto a la libertad de expresión. ¿Cuál sería mi conclusión? Mi conclusión es que los individuos, los niños son individuos sujetos de derecho, tienen que ser empoderados para que ellos puedan, de acuerdo a su edad, por supuesto, resolver cómo proteger su privacidad. Eh, cómo proteger ellos mismos sus datos. Creo que el sector privado tiene que, eh, creo que el punto es lo que hizo con vos en la web, es educación, es eh, advertencia general, eh, creo que es libertad de elección y creo que el Estado tiene que minimizar sus oportunidades de vigilancia sobre eh, los menores, aun cuando la finalidad sea proteger. Eh, proteger la seguridad en general o la seguridad individual. Eh, bueno, muchas gracias. El tema de la libertad de, de expresión y la privacidad puede verse desde dos puntos de vista o so como dos caras de, de una misma moneda, ¿no? La privacidad, como lo propone el título de, esta, de este panel, la privacidad como un límite a la libertad de expresión. Pero también se puede ver a la privacidad como un elemento indispensable para el ejercicio de, 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 del derecho a la libertad de expresión, que es un poco de lo que habló Paula hace, hace un momento, ¿no? Eh, voy a empezar eh, mi, mi plática desde el primer enfoque, que es la libertad como, perdón, la privacidad como un, un límite a la libertad de expresión, ¿no? Eh, la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, pues sin duda eh, conlleva responsabilidad de su ejercicio y en ese sentido tiene, tiene limitaciones. Y, y la limitación no es la censura, ¿no? la limitación son derechos de terceros, es la seguridad eh, eh, nacional, la seguridad pública y entre los derechos de terceros está, por supuesto, el de la protección de los datos personales y el de la, el de la privacidad lo importante es que estos límites estén establecidos en, en, en una ley, no, para evitar que sean eh, sujetos a interpretaciones del gobierno de los servidores públicos. en el caso mexicano, desde la constitución política viene eh, el límite y un límite al derecho de acceso a la información, que es una cara de la libertad de expresión. es justo la privacidad de las personas, ¿no? y eso se establece como, como, como desde la constitución como un límite a este derecho humano. Eh, en general podemos eh, eh, decir que la libertad de expresión se sobrepone o va por encima de la privacidad cuando existe un interés público por conocer. ¿no? Este, eh, el problema es justo eh, decidir cuándo existe un interés público. ¿no? Y el hecho es que eh, eh, cuando, cuando entran en conflicto los dos derechos es porque se está publicitando, se está difundiendo información datos personales sin el consentimiento de su titular. Y aquí cabe preguntarnos cuándo es válido difundir datos personales sin el consentimiento de su titular. ¿No? Y está como un ejemplo el caso del presidente francés Mitterrand, ¿no? que su médico publicó un libro en el que exponía justo que, que el presidente conocía su estado de salud ¿no? cuando le diagnosticaron cáncer y que prohibió que se, que se, que se difundiera. Eh, pues que estaba enfermo y que tenía dos años de vida nada más, ¿no? Y, e hizo que su médico privado, pues, eh, firmara una serie de, 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 de informes falsos, ¿no? Donde, donde, donde no manifestaba la verdad del estado de salud del presidente. Este, posteriormente, el, presi el, el doctor, una vez que ya murió Mitterrand, publicó un libro en donde difundía toda esta información, toda esa experiencia que, que vivió con él y fue sancionado por un tribunal francés. ¿no? Posteriormente, años después, otro, otra instancia también judicial eh, determinó que, 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 que existía un interés público por conocer el estado de salud de, del presidente Mitterrand y que el, 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 lo que había hecho el médico era ejercer una libertad de expresión e informar, difundir información de interés público. ¿no? Entonces, este, este caso pues, es muy, muy significativo y representa este conflicto, esta tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el de la protección de los datos personales. Bueno, la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos establece dos requisitos ¿no? para poder determinar que, eh, que es legítimo restringir el derecho a la privacidad para eh, privilegiar eh, la libertad de expresión. Y estos, estos dos requisitos son los siguientes. Cuando el acceso a la información sea necesario, en una, en una sociedad democrática, lo que depende que esté orientado a satisfacer un interés público imperativo. ¿no? Y, además, se debe elegir la opción que restrinja en menor escala el derecho a la privacidad. Eh, además de estos dos criterios que establece la Corte. Hay otros que han, que han eh, sido, pues bueno, aceptados, reconocidos de manera amplia, y es que sea un hecho noticiable lo que está directamente vinculado con el interés público, no, que sea veraz y que sea necesaria la publicación o la difusión de los datos personales eh, por resultar relevante para configurar la opinión pública. Eh, les voy a poner dos ejemplos en los que el, el pleno del, del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información de México, ha resuelto en, en, en este sentido. Eh, la Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Educación en México, eh, como en, hemos visto aquí en varios programas de, de, de distintos países, pues reparte computadoras, ¿no? bueno, en este caso fueron, sí fueron computadoras eh, a, a alumnos de educación básica. Eh, y, y bueno, pues en México hay un problema muy grave de corrupción. Entonces, eh, eh, bajo, bajo el marco de la ley de acceso a la información, una persona, un particular, pidió a la Secretaría de Educación Pública copia de las actas de recepción de estas computadoras, es decir, donde los, los alumnos o los padres de los alumnos firmaban de que habían recibido estas computadoras. Evidentemente las actas contenían datos personales, traían el nombre del alumno, la escuela en la que estudiaba, el grado en el que estudiaba, su domicilio, ¿no? Entonces la Secretaría de Educación prohibió eh, el acceso a esta información bajo el argumento que, que era información confidencial por tener datos personales. Este caso llegó al IFAI, el, la persona que pidió la información se quejó de la respuesta de la Secretaría de Educación Pública y el IFAI, bueno, bajo un análisis, decidió abrir estas actas, ¿no? Abrir estas actas eliminando datos que no tienen que ver con la rendición de cuentas como el domicilio del alumno, pero sí dio acceso al nombre del alumno y la escuela en la que estudia el alumno, porque hizo una valoración entre conservar en la secrecía el nombre del alumno y su escuela contra la rendición de cuentas y poder probar, probar que efectivamente se están ejerciendo los recursos públicos como se tienen que ejercer no y, y bueno y además este aquí también valoró el interés superior del menor que es tener acceso a una educación de mayor nivel, o sea, y esto ayuda, la transparencia de los recursos, del ejercicio de los recursos públicos ayuda a eso, porque efectivamente comprobar que el alumno está recibiendo la computadora que necesita para ejercer su derecho a la educación, pues también es a, en favor, de, o a favor del propio, del propio menor. ¿no? Ese es un caso en donde, en donde se privilegió el derecho de acceso sobre la privacidad de, eh, de, 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 de los datos, la privacidad y la protección de los datos personales. Otro ejemplo fue que eh, pidieron archivos, expedientes de dos personajes eh, de la literatura mexicana, de Octavio Paz y de Elena Garro, que fue su esposa, pidieron los expedientes que se generaron en una época del país en donde hubo este, represión en el 68, en los años 60, finales de los años 60, ¿no? el Estado espió a estos dos escritores y generó expedientes que ya tenían en este momento un valor histórico, ¿no?, estos expedientes pues además de, de de estar documentando toda la actuación que hizo el estado mexicano en ese en ese acto de espionaje pues también tenía datos personales que poco revelaban la actuación del estado mexicano en esta época oscura del país no traían cuestiones de preferencia sexual de este pues de, de la vida sexual de estas personas y, y, y domicilios particulares. Entonces, el, 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 el instituto resolvió también sobre este caso, otorgando acceso a los expedientes, pero reservando información que no tenían que ver con la actuación del Estado mexicano, sino que podían eh, pues, dañar la, la privacidad y la protección de datos personales, ya no de Octavio Paz y de Elena Garro, que estaban muertos, sino, sino de sus familiares vivos. ¿no? Entonces, dio acceso a una versión pública de esos expedientes, omitiendo datos como esos que les contaba de preferencias sexuales y la vida sexual de estas personas, domicilios particulares, pero otorgando el acceso a todo lo que tenía que ver con la actuación del Estado en el espionaje de estos dos personajes eh, de la vida pública y de interés eh, público en el país. ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es que eh, es clave para esta tensión de derechos entre libertad de expresión y privacidad eh, el tema del de interés público. Y ahí es donde, eh, donde, donde está el asunto. ¿Cómo distinguir que hay un interés público? Y bueno, eh, tengo dos minutos, nada más voy a decir la, los criterios de la Corte también Interamericana de Derechos Humanos para distinguir en qué casos hay interés público. Eh, y es cuando la información verse sobre un servidor público del Estado, que los datos versen sobre derechos o intereses de carácter general. O que el caso en concreto le pueda acarrear consecuencias importantes a la sociedad. Si estos elementos están presentes, entonces podemos hablar de la presencia, de la existencia de un interés público y, en ese sentido, de, eh, de que pues, el derecho a la libertad de expresión esté por encima del derecho a la privacidad. ¿no? Y, pues bueno, les quería contar el caso de, de, de Mario Costeje y de Google, ¿no? que va justo relacionado con, con la sentencia de, de, de aquí de Argentina que nos contaron porque es un caso con el que no estoy de acuerdo, como sí lo están muchas autoridades de protección de datos. Yo también tengo mis dudas sobre el derecho al olvido, ¿no? de cómo se puede ejercer, de que sea eficiente y de que efectivamente no esté afectando el derecho al acceso y a la libertad de expresión. Pero bueno, pues ya no, ya no da tiempo y si quieren platicamos de eso después. Gracias. Aplausos.